Mario Negri. Señor presidente, quiero agradecerle primero, no ha cumplido con su obligación, pero igual al jefe de gabinete, una cortesía nunca está de más en un recinto, como un aplauso tampoco se le niega a nadie para el diputado preopinante. Bueno, yo pensé que, pero está bien, no está mal, pero vamos a hacer una sesión sobre la ética, yo creo que viene bien, ética y política, creo que le haría bien a la democracia argentina. Yo soy de los que piensa, a mí no me gustaría que lo, me gustaría si que los funcionarios, a medida que lo vayan nombrando, tengan la plata en el país. Es una opinión mía. No es que estoy condenando ni nada. Lo que sí me pone muy mal es que llegar seco al gobierno e irse rico del gobierno. Eso sí me pone muy mal. En todo caso, hay que darle pata a la justicia y hay que meterle leña para que funcione en términos de calor, no de pegarle. Para que la máquina funcione y vaya a más velocidad, porque es uno de los problemas que hemos tenido en la Argentina. Segundo lugar, acá la grieta no está tanto por la pelea personal. Hay visiones distintas del país, eso está claro. El gobierno está cumpliendo el segundo año de mandato y lo cierto es que el informe del jefe de gabinete parecía imposible hace unos meses que se hubiesen obtenido una enorme cantidad de logros, más de donde veníamos. Por supuesto que hay un montón de cosas pendientes. ¿Qué pasaría a cualquier gobierno los dos primeros años? Lo que no cabe duda es que las dificultades de donde se viene son grandes, son enormes. Y yo digo que es cierto que todavía no hemos podido convertir en sueños, los sueños en realidades. Pero que nos hemos alejado de la pesadilla, muchachos, no le quepa ninguna duda. Bastante, ¿eh? Nos hemos alejado y mucho, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto sin ponernos nerviosos? Porque... ¿Quería hablar? Te pregunto, pensé que quería hablar. En el 2007 se nos perdieron las estadísticas. Yo lo escuchaba, recién el diputado dijo una cosa, dice, a Duhovne lo incomodaron, le preguntaron, ¿usted tiene la plata afuera? ¿Por qué no la tiene en la Argentina? Y pensé que acá había un ministro de Economía, que no fue del siglo pasado, la televisión ya era en colores, que le preguntaron por la inflación, se tiró bajo la mesa y me dijo, no puedo hablar de eso. Y era para el mundo, ¿no? Digo, en el 2009 nosotros perdimos el superávit fiscal, en el 2010 perdimos el superávit externo. En el 2011 tuvimos la gran noticia argentina, se acabó definitivamente el autoabastecimiento energético después de 30 años en este país, ¿no? En el 2013 perdimos el acceso a los mercados internacionales. En el 2015 perdimos el superávit comercial y las reservas del Banco Central a rasparla la olla, a darle con la cuchara. Está claro que la Argentina perdió una oportunidad histórica. Es así, porque hasta el 2006-2007 crecíamos al 6-7%, hoy le cruzan los dedos a Reme, pagó el costo del que se beneficiaron otros. Porque esas políticas de shock fuertísimas que golpean a la gente, las produce la crisis, que fatigan socialmente, entonces le pueden aplicar una salida, pero no la producen a la salida a los gobiernos, la crisis produce esa política que hoy nos quieren recomendar a nosotros de todos lados para que peguemos el volantazo. Quiero decir sí, señor presidente, y ante el ministro, porque no quiero repetir muchas frases, pero le diría para muchos progresistas, ¿no? Antiguos, dice, Marx decía hace 160 años que la política económica no se hace en el vacío. Los hombres hacen su propia historia,
y bajo circunstancias presentes y heredadas. Las condiciones económicas, por supuesto, que importan, pero la viabilidad política igual o más. Por eso, a 2 años de gestión, con errores, con aciertos, lo que yo más rescato cuando vino el presidente, además de políticas sociales, que cualquiera hubiera aplaudido sin ser pijotero, lo que más es que ratificó el rumbo de la Argentina. Ratificó el rumbo con errores, con aciertos. ¿Por qué? Porque era muy sencillo. Ese debate en el que nos han metido hoy entre gradualismo y shock es un debate que en nuestra claridad conceptual tiene una sola dirección y es por donde se va corrigiendo matices. Pero eso significa elegir un camino que por supuesto que es difícil, lo más ortodoxo. Dicen que tiene garantizado el fracaso, el gradualismo, pero esencialmente porque eso significa tiempo y velocidad. Y obviamente que hay impaciencia social. Si salíamos del quinto subsuelo, entonces combinar tiempo para que cause menos dolor con impaciencia social es una tarea cotidiana de un esfuerzo superior, porque es el mismo el que recorrió la Argentina durante muchas oportunidades. Y el gobierno solo se le hace muy difícil si no hay una oposición racional en el rumbo. Y lo que hace es ideologismo de la oposición. Y si los sectores económicos no comprenden también eso. Por eso no tengo ninguna duda que este gobierno puede tener errores, pero es un gobierno heterodoxo lo económico y es responsable lo social. Porque si no hubiera hecho demagogia pura, y ya lo veremos con las propuestas últimas que están haciendo. Ha dicho el jefe de gabinete que estamos creciendo, el sexto, el séptimo trimestre, y es cierto que es así. ¿A la velocidad que queríamos? No, es lenta. Brasil se había caído al 4% y es un socio estratégico nuestro. ¿Queremos que la inflación baje más rápido? Sí. No va al ritmo que nosotros queremos, pero va a la baja, en un proceso gradual. Es lo que hay que afirmar, es lo que hay que ratificar, es contra lo que, por lo que hay que trabajar. Efectivamente que se da de esa manera. Queremos que la lucha con la inflación esté a cargo solo nuestra. 70 años de inflación es el ejemplo más claro de la historia del proceso de un país, atravesó a todos los partidos, a todos los gobiernos. En los últimos 33 años, la inflación terminó en un promedio entre las hiper y la inflación del 70%. Pregunto yo, ¿es para que nos gritemos nosotros o es un fracaso de la política argentina? ¿No valdría la pena tener un acuerdo para una política antiinflacionaria entre todos, de la cual se beneficie la sociedad? Porque en la democracia unos ganan y otros pierden, pero el que no puede perder definitivamente con la inflación es la gente. ¿Podríamos tener un acuerdo o no? De los 33 años, 22 gobernaron ustedes, nosotros otro tanto. La inflación fue parte de la política en la Argentina, con la inflación se cayeron gobiernos, con la inflación la oposición hizo campaña para llegar al gobierno también. Entonces merece una reflexión si acá estamos actores políticos de este país y no hablar como si no supieran nada de eso, cuando no había ni estadística, las escondían y decían que teníamos más pobres que en Alemania. La inflación es una cuestión de Estado en el siglo XXI, si uno lucha contra la pobreza, no es el único instrumento, pero es indefectible en la política económica tenerla con claridad para asumirla. Señor Presidente, escuché hablar alarmados y con razón sobre las importaciones. Y es cierto que la competitividad hoy en un mundo global llega para quedarse a los países. Y es cierto que no se puede abrir la economía de golpe. Pero vivir con lo nuestro tampoco. Yo no digo que estemos bien, pero pretendo desmistificar dos o tres cosas porque me ha preocupado. Miren,
En el 2017 las importaciones fueron 67 mil millones de dólares. Las de consumo fueron 9 mil, el 12%. Las de capital, 28 mil millones. Las importaciones intermedias, las que van para la producción, 18 mil millones, son insumos. Y obviamente de combustible, 5.700 millones. Pero en el 2014, que fue un año de crecimiento, antes que terminaran mal ustedes, 66 mil millones fueron las importaciones, prácticamente igual. De consumo, fueron 7 mil millones, 2 mil millones menos. Pero de combustible importaron 11.500 millones en la Argentina. Y de capital, 25 mil. 3.000 más ahora, ¿nos satisface? No. Pero entonces, cuando se agita los fantasmas y dice están entrando por todos lados, nos están cerrando la fábrica. Muchachos, pican los pies sobre la tierra. Esto no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de 3, 4 años atrás, mientras se ejercía el poder en este país, mientras se hablaba de un camino de salida, de integrado al mundo y estábamos más encerrados que nunca. No quiero aburrir con cifras, pero sobran los ejemplos. Es cierto que hemos recuperado 260, 270 mil empleos formales, 6.300.000 son formales. ¿Alcanza? No alcanza, porque hay 200.000 que se incorporan todos los años al mercado de trabajo. Pero hemos detenido la marcha, muchachos, estamos exactamente igual que en el 2015. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que si ustedes hubieran seguido ahora, estaríamos mucho peor que en el 2015. Eso es lo que sucede en la Argentina. Y quiero hacer una referencia que me pregunto yo. Lo digo con todo respeto. Esa es nuestra visión, no somos dueños de la verdad. Lleva un camino largo. Yo no estoy de acuerdo con los que ofrecen pegar volantazos a los gobiernos. Terminan mal. Es cierto que para tener una política gradual se necesita financiamiento, es cierto. Y el financiamiento si no es genuino, porque el gasto es inelástico, aunque nosotros vayamos bajando el déficit, tiene financiamiento externo. ¿Aplaudo? Nadie aplaude. No quisiera ir por ahí. Ahora, ¿estamos en un peligro inminente? Si no seguimos haciendo los deberes, vamos a estar en un peligro inminente más adelante. Pero el promedio en la región y de los países vecinos de endeudamiento. Nosotros vamos a pasar ahora en el presupuesto del 2018 al 30% del PBI. Tuvimos en el 28, el promedio es del 40, Brasil tiene el 83% de endeudamiento sobre su PBI. Eso solo por sí solo no indica cosas por sí sola, obviamente que enciende luces, porque en un país que está débil, a donde el boletín de calificaciones del pasado no viene con 10 precisamente en cada una de sus columnas, y en un mundo global, tenemos que tomar precauciones porque los mercados obviamente pueden producir situaciones de riesgo, como las que se vivió en el mundo en el 2008, a pesar que recuerden ustedes, la presidenta decía, vengan que acá está el plan B en la Argentina. Y nadie está exento de eso. Y el gobierno tiene claridad de que hay que cuidarse de eso. Obviamente que sí, no vamos al ritmo de crecimiento que quisiéramos. Pero he leído con asombro, porque yo tengo respeto personal, ha presentado un proyecto, el diputado preopinante, no sé si es del bloque, si es del Frente para la Victoria, si es una propuesta electoral, no sé, pero está proponiendo que las tarifas aprobadas de luz, agua y cloaca no se aplique ninguna en el 2018. Que hay que retrotraerla a diciembre del 2017, aplauso, medalla y beso. Las empresas deben devolver los excedentes, obviamente, rápidamente, en un día.
Las empresas, por supuesto, no van a poder cortar los servicios por 2 años para atrás. Muy bien. Los aumentos nunca van a poder hacer mayores a los coeficientes de variación salarial. Aplauso, medalla y beso. No puede haber más aumento anual si no es escalonado. Está buena esa observación, ¿no? Ahora yo me pregunto, entre el 2013 y el 2015, la inflación fue del 800% en este país. 800%. Yo pregunto, ¿es una propuesta de gobierno? Falta todavía. ¿Cómo iríamos al mundo? ¿Con lo mismo que vinimos antes, con esta política? Me pregunto si es parte de la plataforma o falta todavía. En el 2015, esta política exigía 3.6 del PBI, 23 mil millones de dólares para poder sostenerla. El Estado, muchachos, la época que ustedes manejaban la plata de la gente, se gastaron, miren, tranquilo, después tomamos un café, se gastaron 100 mil millones de dólares para que el progresismo sea parejo, dándole los mismos beneficios a los que daban vuelta de carnero las piletas de natación en Barrio Norte, a los que no tenían nada a la Argentina. 100 mil palos se gastaron, muchachos. 100 mil palos se gastaron. Yo pregunto, y esto no es una chicana, ¿vale? Con una responsabilidad política de esa dimensión, después de haber estado 12 años en un eje que nos iba a convertir progresistamente en el mundo y quedarnos con 13 millones de pobres, ¿vale? ¿Es reflexivo presentar un proyecto a esta altura de nuestra edad sin financiamiento, sin un criterio de responsabilidad? Salvo que se esté ofreciendo para el futuro el pasado, y en ese caso, en buena hora que la Argentina no vuelva. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado. De acuerdo al artículo 202 del reglamento, está previsto.